Esta antigua construcción, conocida por su estilo como Shikumen, está en el número 76 de la calle Xinye y fue la sede del primer Congreso Nacional del Partido Comunista de China, que se celebró allí hace 100 años. El 31 de octubre de 2017, una semana después de clausurado el 19º Congreso Nacional del Partido Comunista de China, Xi Jinping lideró a los miembros del Comité Permanente del Buró Político del Comité Central del Partido en un viaje a Shanghái, con el fin único de visitar este lugar. Las voces del juramento resonaron en la sala, lo que conmovió profundamente a quienes estaban presentes. La historia se remonta al año 1840, en el que Reino Unido, potencia capitalista europea ansiosa por expandirse en el ultramar, desencadenó la agresiva Guerra del Opio. Su ejército de miles de efectivos atravesó océanos y avanzó por la costa oriental china hacia el norte, hasta que derrotó a la corte imperial de la dinastía Qing, que se creía el país más poderoso del mundo. A partir de la Primera Guerra del Opio, diversas potencias occidentales forzaron a China, a través de múltiples guerras de agresión y otros recursos, a firmar más de 100 tratados desiguales. Las autoridades de la dinastía Qing, corrupta y débil, poco a poco se fueron convirtiendo en un instrumento con el que las potencias occidentales empezaron a dominar el país. En 1901, año Xingzhou en el calendario lunar, la corte Qing se vio forzada a firmar con las potencias imperialistas el Tratado de Xingzhou, el cual obligó a China a pagar la indemnización en plata más elevada en la historia moderna del país. El tratado estipuló que China pagaría 450 millones de taeles de plata, sin incluir los intereses, y establecería el barrio de legaciones en la calle Dongyao Mingxiang. Con tropas extranjeras acantonadas y la prohibición expresa al ingreso de ciudadanos chinos, esta calle se convirtió en un territorio ajeno en pleno centro de Beijing, apenas a unos metros del Palacio Imperial. La firma del Tratado de Xingzhou significó que China se convirtió cabal y totalmente en una sociedad semicolonial y semifeudal. En 1904, Chen Duxiu compuso un poema en el que se lamentaba: veo con tristeza la quiebra de la milenaria patria y los sufrimientos de los 400 millones de compatriotas. Se alegran los egoístas al mismo tiempo que se entristecen los preocupados. La historia de la semicolonización y semifeudalización es al mismo tiempo la historia del pueblo chino en la resistencia, la lucha y la búsqueda de la liberación.
Desde la rebelión de Taiping y la reforma de los 100 días hasta la rebelión de los Bóxers, innumerables celebridades se lanzaron una tras otra y de manera persistente a la lucha épica por la salvación y la revitalización del país. En octubre de 1911 estalló la Revolución de Xinghai, que causó el colapso del régimen dictatorial monárquico que había existido durante más de 2.000 años. La Revolución de Xinghai inició la Revolución Nacionalista y Democrática Moderna en su sentido más auténtico. Abrió la puerta para el progreso del país, promovió la emancipación de la mentalidad de las diversas etnias chinas y aceleró marcadamente la transformación social. Sin embargo, la Revolución de Xinghai no logró alterar el trágico destino del pueblo chino y la naturaleza social de la vieja China no cambió. Acontecida la revolución, diversas fuerzas políticas y sus representantes salieron al escenario político, pero tampoco fueron capaces de cumplir la misión de salvar el país. El pueblo chino seguía viviendo en medio de privaciones y humillaciones. En septiembre de 1915, Chen Duxiu comenzó a editar en Shanghai la Revista Juvenil, que desde el número 2 cambió su nombre a Nueva Juventud. La publicación promovía activamente la democracia y la ciencia en contra de la ética y la moral feudales. Li Tachao escribió para la revista Nueva Juventud un artículo titulado justamente Juventud. En 1917, a invitación del rector Cai Yuanpei, Chen Duxiu asumió la decanatura del Departamento de Letras y Humanidades de la Universidad de Beijing y trasladó la revista Nueva Juventud a esta ciudad. En enero de 1918, Li Tachao asumió la dirección de la biblioteca de la universidad. Posteriormente, Mao Zedong, uno de los fundadores de la Sociedad del Nuevo Pueblo de la provincia de Hunan, se integró también a la Universidad de Beijing. Fue entonces que, sin apenas advertirlo, se juntaron las tres personas que cambiarían el curso de la historia china. Nueva Juventud se unió estrechamente con la Universidad de Beijing y recibió el apoyo declarado de Lu Xun y Li Tachao, entre otros, de modo que la revista y la universidad se convirtieron en un importante campo de acción para el movimiento de la nueva cultura. El movimiento de la nueva cultura tomaba el democratismo burgués como solución para salvar el país. Sin embargo, la Primera Guerra Mundial reveló de manera clara la contradicción inherente e insuperable del sistema capitalista. Teniendo en cuenta los repetidos fracasos sufridos por los chinos en sus esfuerzos por aprender de Occidente, los progresistas chinos empezaron a dudar sobre la viabilidad de practicar el proyecto de una república burguesa. Los cañonazos de la Revolución de Octubre trajeron a China el marxismo-leninismo. El llamado antiimperialista emitido por esta revolución le fue extraordinariamente significativo al pueblo chino, que estaba harto de las humillaciones y agresiones de las potencias imperialistas, lo que estimuló a los progresistas chinos a inclinarse hacia el socialismo y los alentó a aprender el marxismo-leninismo que había orientado la Revolución de Octubre en Rusia. Li Tachao fue el primero en enarbolar en China la bandera de la Revolución de Octubre. A partir de julio de 1918, publicó artículos como Comparación de las revoluciones en Francia y Rusia, Victoria de los plebeyos y Victoria del bolcheviquismo, asegurando que la Revolución de Octubre era el preludio de la Revolución Mundial del siglo XX y la aurora de toda la humanidad.
También vaticinó que el globo terrestre será un mundo lleno de banderas rojas. En la primera mitad de 1919, los aliados, que salieron triunfantes en la Primera Guerra Mundial, celebraron la Conferencia de Paz de París, en la que rechazaron los pedidos razonables de China y transfirieron todos los privilegios de los alemanes a Japón. Forzado por las potencias, el gobierno de Beiyang iba a suscribir el Tratado de Versalles. Cuando la noticia llegó a China, la indignación que se había acumulado desde tiempo atrás entre los chinos se exteriorizó como la erupción de un volcán. El 4 de mayo, unos 3.000 estudiantes de Beijing, desbordando la obstrucción de la policía reaccionaria y voceando consignas como «Devuélvanos Qingdao», «Abolir los 21 artículos» y «Luchar por la soberanía y castigar a los vendepatrias», se concentraron ante Tiananmen para protestar, lo que representó el estallido del movimiento del 4 de mayo, que estremeció a China y a todo el mundo. Durante el movimiento del 4 de mayo, subió al escenario político, en actitud independiente, la clase obrera, que nació en una sociedad semicolonial y semifeudal y se componía de campesinos y artesanos arruinados. Hasta la víspera de dicho movimiento, la cantidad total de obreros industriales en todo el país era de aproximadamente 2 millones. En la sociedad semicolonial y semifeudal de China, lo grave y lo cruel de la opresión sufrida por la clase obrera, su inhumano horario laboral, lo magro de su salario y sus deplorables condiciones laborales no tenían punto de comparación con ningún otro país en todo el mundo. El 5 de junio, obreros de Shanghai entraron espontáneamente en huelga en apoyo de los estudiantes. El número total de los huelguistas fue de entre 60 y 70 mil. Seguidamente, obreros de Beijing, Tangshan, Hankou, Nanjing y Changsha lanzaron sus propias huelgas, al igual que los comerciantes de numerosas ciudades grandes y medianas. De ese modo, oleadas de estudiantes, obreros y comerciantes levantados en huelga inundaron el país. La lucha se expandió rápidamente a más de 100 ciudades de unas 20 provincias y regiones. Bajo la presión de las masas populares, el representante de China no asistió a la ceremonia de suscripción del Tratado de París, celebrada el 28 de junio. El movimiento del 4 de mayo promovió el progreso social de China y aceleró la difusión masiva del marxismo en China y la combinación del marxismo con el movimiento obrero chino. Esto constituyó un valioso preparativo ideológico y de formación de cuadros para la fundación del Partido Comunista de China. Pasado el movimiento del 4 de mayo, Li Taqiao redactó el número 5 del volumen 6 de Nueva Juventud, un número especial que tituló Estudio del Marxismo. Al mismo tiempo, ayudó al suplemento del diario El Matutino a lanzar la columna Estudio de Marx. Cheng Duxiu, el líder ideológico del movimiento de la nueva cultura, también adoptó la posición marxista.1927年的5月，就是当时在武汉召开一个悼念李大钊同志死难的一个大会。就陈独秀和李大钊的好朋友高一涵在这个大会上面，他说1920年的2月，当时李大钊就送那个
陈独秀到天津准备南下的时候，在路上呢，他们就商议了，就是计划组织共产党。 En marzo de 1920, estimulados por Li Ta-chao, 19 estudiantes de la Universidad de Beijing, encabezados por Deng Chongxia, fundaron en secreto la Sociedad de Estudio de la Doctrina de Marx, que fue la primera institución dedicada a estudiar e investigar el marxismo en China. Los integrantes denominaron la biblioteca el Estudio Kang Mu Yi, transcripción fonética de El Estudio del Comunismo en alemán. Esta fue la primera biblioteca conformada por textos marxistas en todo el país. Hoy en día, la biblioteca de la Universidad de Beijing conserva 8 ejemplares que tienen el sello de El Estudio Kang Mu Yi. En mayo de ese mismo año, Chen Duxiu auspició la fundación de la Sociedad de Estudio del Marxismo, cuya sede estaba en el número 2 de la calle Lao Yu Yang Li. A la sociedad se vincularon, entre otros, Yu Xiu Song, Chen Wan Dao, Li Da y Li Hanjun. En abril de 1920, el representante del Partido Comunista Ruso, Grigory Voitinsky, se reunió con Li Ta-chao en Beijing y con Chen Duxiu en Shanghai. Así, los dos lograron conocer más detalles de la Revolución Rusa. Más tarde, ellos llegaron a un consenso acerca de la fundación del Partido Comunista de China, intercambiando opiniones a través de correspondencia. En agosto del mismo año, se fundó en Shanghai el primer organismo del Partido Comunista, con Chen Duxiu como secretario. A partir de entonces, la redacción de la revista Nueva Juventud obtuvo otra identidad, sede del organismo auspiciador de la Fundación del Partido Comunista de China. La aldea de Fenshui Tang, al pie de la cordillera Tafeng, en el noroeste de Yiwu, en la provincia de Zhejiang, es la tierra natal de Chen Wan Dao. En febrero de 1920, Chen regresó en secreto a la aldea para traducir el manifiesto comunista. En agosto de 1920 se publicó la versión china del Manifiesto Comunista, un hito en la historia de la difusión del marxismo en China. En octubre, Li Ta-chao estableció un incipiente organismo del Partido Comunista en Beijing, que en noviembre pasó a llamarse sucursal del Partido Comunista de Beijing, de la cual asumió el cargo de secretario. El 7 de noviembre de 1920, el organismo del Partido Comunista de Shanghai inició la redacción de la revista mensual Partido Comunista como publicación insignia, enarbolando de esta manera la bandera del Partido Comunista. El número 15 de la calle Raymond Tellier de la ciudad de Montargis, en Francia, una construcción antigua y sencilla de 3 pisos, es donde vivieron Tsai He-sen y otros compañeros de la Sociedad del Nuevo Pueblo, participantes de un programa de intercambio académico y laboral en Francia. Durante su estadía en el país galo, Tsai escribió 2 cartas a Mao Zedong, aclarando su conocimiento sobre la teoría marxista básica y proponiendo la fundación formal de un partido comunista en China.
En las dos ocasiones, Mao respondió expresando su consentimiento con la idea de Tsai y asegurando que valoraba cada una de sus palabras. Con la asistencia y el apoyo de los recién nacidos organismos del partido en Shanghai y Beijing, se establecieron organismos similares en Changsha, Wuhan, Guangzhou y Jinan. En Japón y Francia también se formaron organizaciones de ese tipo, integradas por estudiantes y residentes chinos con ideas afines.就各地已经开始建立共产主义者小组。听说当时湖南的小组是发展了5个党员，那是我父亲还不是党员。我们学校的老师啊，都是第一师范来的，都是毛泽东的同学，都是共产党员。开会的时候呢，就学共产党宣言，共产主义APC，那都是自己把油烟引起出来的，那引得很差的，但是非常神圣。 En julio de 1921 se celebró el primer Congreso Nacional del Partido Comunista de China, en el número 106 de la calle Wangzhi, barrio de la Concesión Francesa, en Shanghai. Hoy es el número 76 de la calle Xinye. Los asistentes al Congreso fueron Li Da y Li Hanjun, de Shanghai, Zhang Guotao y Liu Renjin, de Beijing, Mao Zedong y He Shuheng, de Changsha, Dong Biwu y Cheng Tangqiu, de Wuhan, Wang Jinmei y Deng Enming, de Jinan, Chen Gongbo, de Guangzhou, Zhou Fuohai, residente en Japón, y Bao Huiseng, enviado por Cheng Duxiu. Los asistentes representaron a más de 50 miembros del Partido Comunista de todo el país. Marín y Nikolsky, representantes de la Internacional Comunista, también participaron en el Congreso. La reunión del último día debió trasladarse a un bote turístico en el Lago del Sur, en la ciudad de Jiaxing de la provincia de Zhejiang, ya que el lugar donde se celebraba la congregación fue hostigado y registrado por policías de la Concesión Francesa. El Congreso aprobó el primer programa del Partido Comunista de China, determinó el nombre de la colectividad como Partido Comunista de China y estipuló que los objetivos de la lucha eran el socialismo y el comunismo, y que los alcanzaría a través de una revolución. El primer Congreso decidió institucionalizar el Buró Central como el órgano directivo central de carácter provisional y eligió a los miembros de dicho buró, con Chen Duxiu como secretario. Así nació el Partido Comunista de China, unificado a nivel nacional. En el proceso de formación y consolidación del Partido Comunista de China, hubo quienes persistieron y llegaron a ser dirigentes, como Mao Zedong y Dong Biwu. También hubo quienes murieron heroicamente. Otros renunciaron y otros traicionaron al partido y al país. Por ejemplo, Zhang Guotao, Chen Gongbo y Zhou Fuohai. Pero fue justo en este proceso que el partido se hizo más fuerte y más firme.秀水泱泱，红船依旧。时代变迁，精神永恒。承载着民族希望的小小红船，如今已经变成承载着13亿多中国人民希望的巨轮。只有几十个人的中国共产党， 如今已经发展成为拥有8900多万名党员的世界第一大党。只有不忘初心，牢记使命，永远奋斗，才能让中国共产党
永远年轻。La fundación del Partido Comunista de China fue un acontecimiento sin precedentes en la historia de desarrollo de la nación china y representó la inevitabilidad de la historia y el llamado popular. El Partido Comunista de China no solo representa los intereses de la clase obrera, sino también los intereses de todo el pueblo chino y de toda la nación china. Con el nacimiento del Partido Comunista de China, la fisonomía de la Revolución China cambió totalmente.走出复兴，伟业征途。